jo un taller de prevenció i detecció precoç de la violència de gènere que se llama eso no es amor y lo que intento es despertar una mentalidad crítica porque el machismo eh, Tiene dos grandes bazas por las, que, por las que cuesta tanto sacarlo de esta sociedad. La primera es que es invisible. Al final es cultural, es lo que ha habido siempre. Y si no lo focalizas y lo ridiculizas mucho, no te das cuenta de, de lo absurdo que son algunas cosas de, de las que tenemos totalmente normalizadas. Y la segunda, que lo hace muy bien, es estereotiparnos. Es que nos educa a chicos y a chicas tan diferente que no nos conocemos. Entonces, el estereotipo funciona muy bien. Por eso, en muchas ocasiones, cuando. Conoces a un chico la primera vez dices ay es que es súper sensible cariñoso y divertido es diferente no es como todos lo que pasa es que tú tenías en tu cabeza lo que es el estereotipo de chico y es lo primero que hago cuando entro con ellos y les doy un papel continuo tamaño pivón vale tamaño yo y en eso van a dibujar su persona, ideal, la persona que les volvería locos y locas, y van a poner cinco cualidades físicas que tenga que tener obligatoriamente y cinco cualidades de personalidad. Porque la personalidad es importante porque si no yo no me comería un torrao, ¿vale? Entonces yo apusto, apuesto ahí por la personalidad. Y, y es brutal, 65.000 chavales, pero es que siempre, siempre sale lo mismo, siempre. O sea, que las chicas sean rubia, que tenga tetas más, que digo, hostia, con dos no basta, necesitas tres o cuatro. Buen culo, buenas caderas, ¿no? divertida, fiel, sumisa, sale siempre. Pero es, que, pero es que cuando dibujan a chicos, es ¿no? siempre moreno, ojos verdes, tabletón, culo, y luego que sea fuerte, con sonrisa perfecta, con pelo perfecto, y que, que no sea empalagoso, que tenga su punto de chulo, su punto de malote, su punto de... Ah, ya sabéis, ¿no? Y que sea celoso. Que sea celoso, si no me ha salido en 400 dibujos explicarme libremente por qué lo queréis celoso. Y la respuesta fue tal cual, vamos a ver Marina, es que yo quiero un tío que si voy de listo y del brazo de otro le pique, porque si no es que no le importa una mierda. Y al final te das cuenta que está súper interiorizado. Y qué fácil. Qué fácil. Yo lo único que sabía del amor, pues es pues como vosotras, ¿no? Las películas que veis, que es un poco lo que hago en el taller. Hago ese, ese despertar, esa mentalidad crítica en la publicidad, en las películas, en las canciones, en todo lo que nos rodea, todo lo que nos hace desear. Lo que se llama el amor romántico, que es las primeras señales de maltrato. Que el amor no se parece en nada a lo que nos enseñan. Analizar crepúsculo, ¿no? ¿Lo ves al fondo del pasillo, paliduzco? O sea, al chico mucho sol no le da. Y vas y dices, ay, tengo 15 años, tengo 15 años y me he enamorado de ti. En cinco minutos que te he visto ya sé que eres mi amor para siempre. Entonces yo me acerco a ti y te digo, hola, hola, me llamo Vela, te he visto cinco minutos y yo ya sé que te quiero mucho, que te quiero pase lo que pase, ¿quieres salir conmigo? Y entonces él te dice, no, huye, corre, que soy un vampiro y te puedo matar. Y tú contestas, me da igual, si es que ya te quiero. Claro, da igual lo que sea, da igual que sea un vampiro que te va a sacar las tripas. Yo conozco a una persona, cinco minutos, y me dice, soy un vampiro y te puedo matar, y me faltan piernas para correr, tías. Pues no, pues no, te enamoras, y te enamoras tanto que haces, muérdeme, muérdeme para siempre. Que tenéis 15 años, que a lo mejor al año le huelen los pies ronca o es medio tonto, y no se apetece seguir con él, y tú ya estás ahí, ah, vampira, mala suerte, ¿no? Pero es que así es todo, es ¿eh? a tres metros sobre el cielo. ¿Cómo le gusta que le llamen? H, ¿no? H. Es así, yo pongo H en, en la imagen a los chavales y, y de repente se escucha. Ah. Sí, porque H parece un chulo, que se comporta como un chulo y te trata como un chulo, pero crees que en el fondo es solo porque lo ha pasado súper mal en la infancia y ha tenido que hacer una coraza para protegerse de la sociedad, pero cuando se enamore de ti y solo de ti, va a acabar siendo dulce, cariñoso, tierno y divertido. Ya. Una cosita, así, como locura. Si parece un chulo, se comporta como un chulo y te trata como un chulo, sorpresa, sorpresa, a lo mejor es un chulo. Esa opción nunca nos entra en el catálogo, jamás. ¿no? Y, vas a, y vas haciendo todo ese recorrido de cómo la sociedad nos educa. Cómo nos educa, y cuando yo digo machismo, música, os viene a la cabeza reggaetón. No hace falta, así es que el reggaetón lo vemos. ¿Cuántas canciones cantadas por mujeres que escuchamos las mujeres es, prefiero morir a tu lado que vivir sin ti, toda entera y tuya, aunque mi, vida, aunque mi vida corra peligro, por ser tu mujer sería capaz de morir en tu cama? ¿Cuántas? Todas. Al final, ese amor en el que todo lo puede, en el que al final pase lo que pase y si no mueres por amor, ¿nos hace que, que deseemos y que idealicemos algo? que en realidad no se parece en nada, en nada a lo que es el amor. El amor vale la pena. Ostras, ¿y por qué vale la pena y no la alegría? ¿Por qué construyen el amor tan ligado al sufrimiento? ¿No? Quien bien te quiere te hará llorar, que es mentira, que quien bien te quiere te hace reír cada día. Al final todo este amor romántico gira en torno a morir de amor, a morir de amor, a que las mujeres tenemos que morir de amor y si queremos lo suficiente tenemos que poner nuestra vida en juego. La diferencia entre morir de amor y que te maten por amor no es ninguna, estás muerta. Entonces creo que es importante cambiar un poco porque nos está costando muchísimo la, la vida de muchísimas mujeres y, y desligar la, el sufrir y el morir de amor creo que ya esta sociedad tiene que desterrarlo.